En la primera parte del especial Tragedia en el Roble le contamos cómo fueron los momentos en que se generó el incendio que consume por poco todo el municipio. Hoy en esta segunda entrega les contaremos qué han tenido que hacer los habitantes del Roble para lograr sobrevivir de esta tragedia, a pesar de la poca presencia que ha hecho en este municipio el Estado. El incendio inició a las 9:30 de la mañana en una paja. En comienzo lo creyeron inofensivo. Algunas mujeres le pidieron en ese entonces al mono Pita que lo apagara, y el bien zongo sorongo no les hizo caso. Las llamas se desbordaron y consumieron entre las primeras viviendas la del mono Pita. Bueno, yo lo que le voy a decir es eso, que la gente corría sacando todo lo que tenía en las casas, los farios que no estaban cogiendo candela. Todos lo sacaban, todo eso se veía nada. Para allá afuera, así, donde estaban unos palos ahí de mamón grande que había, ahí todo eso lo fueron recuperando. Un palo de trigo grandísimo, que eso no lo abrazaban ni tres hombres así. Eso lo llenaron de toda vaina. La hamaca no le digo que la sacaban, como las mujeres aquí todo el tiempo se han vivido eso. Teníamos unas ollas de sancocho en el fogón, estábamos lavando, que quedó la olla de fogón, la olla de sancocho en el fogón, y nosotros venimos. No hubo puerco que le metiera los hocicos. Gracias a Dios no se quemó ninguno, o yo. Si no, se quemaron las gallinas y esas cosas así, lo demás. Oye, pero es una cosa horrorosa, eso no se lo ha deseado ninguno. Josefa Casillo vivió en carne propia la quema de gran parte del roble. Ella, quien hoy no se puede levantar de esta hamaca, cuenta que estaba en compañía de familiares lavando ropa cuando vieron el candelazo. Salieron corriendo y hasta dejaron una olla de sancocho montada en el fogón. No me acuerdo si era lunes o era sábado, cuestión que estábamos lavando el pozo de... Ahí no estaba libando de cara, en el abajo. Estaba pozo y nosotros lavando, teníamos una olla de sancocho en el fogón y nosotros la dejamos puesta. ¿Se metió el sancocho? Señor, el siguiente día la encontramos lo mismito que me la pusimos en el fogón. Un gran árbol de mamón y otro de higo fueron el refugio para los habitantes que lo perdieron todo. Las llamas, que duraron más de 3 horas en calmarse, se extendieron por varios sectores de este municipio. ¿Quién sabe qué? Pelado ignorante, como siempre los hay, prendieron el playón. Entonces la candela cogió y quemó la casita del señor Esteban Sala, un viejo que no era de aquí, sino de por ahí, es la San Andrés, pero él tenía su casita ahí. Se quemó la casita. Bueno, de ahí se propagó la candela a la calle, y de ahí cogió a la calle La Arena. Se quemaron las casas hasta donde el disjunto urbano, oyó. Y de ahí cogió la calle La Arena y la arrasó. Las arrasó hasta aquí, hasta los palos higos. Todo eso de allá para acá se ardió. Como estos tres barrios son padillas, estos tres, sí. Bueno, estos tres los barrió. Yo ya casi no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando entró. Sí, me acuerdo cuando entró, pero no me acuerdo a dónde llegó, a las casas que se ardieron, ya no me acuerdo de eso. Pero sí sé que se entraron bastantes casas que las quemó. El incendio que consumió gran parte del municipio del Roble inició en el barrio Calle Nueva, avanzó por una paja durante más de 200 metros y llegó hasta esta, la casa de un par de adultas mayores, que fue la primera vivienda que consumió el incendio. Las mujeres, para salvarse de las llamas, salieron de la casa y fueron hasta un sector donde había un árbol y pudieron protegerse. Después de esta casa, el incendio avanzó hacia el centro de la población y llegó incluso hasta la plaza principal del municipio del Roble. Manuel Mateo Casillo dice que tenía 6 años cuando el incendio describió el momento como horroroso y pidió a Dios que la tragedia no se vuelva a presentar. La candela, cómo se propagaba de una vivienda a la otra. Yo, un remolino, que eso era un remolino, que eso zumbaba yo. No haya creído que eso es una cosa horrorosa, que yo no deseo de verla más nunca. O yo, ahí se le va la vida a uno en un candelazo de eso. Mira, los corrales,
quedaba mucho por la patica, toitico al día. Oye, quemado toitico. Oye, ahí ve usted uno llorando, la mamá de uno y todo eso. Entró por la casa esa mía, que era mía, donde vive Ángel Gándara. Ahí estaba un palo de tamarindo. Yo no sé, yo no me he dado cuenta si todavía está ese palo, un palo de tamarindo así como ese, ¿verdad? En el patio entra. Y ese como que entró por la orilla de, entró por la orilla de un vecino, pero por ahí, por la misma orilla del palo de ese tamarindo. Y salió así para acá. Como eso por aquí todavía eso no era calle bien agonizada ni nada, sino eso había en parte del monte, así. Casitas de palma. Sí. Y basura de palo por abajo. Por ahí fue que se fue viendo y comenzaron un ventarrón. Las nuevas generaciones del roble no conocen la historia. Muchos han escuchado de sus abuelos lo que pasó, pero pocos tienen certeza de aquel 13 de marzo horrorífico que vivieron, aquel 13 de marzo que por poco borra literalmente del mapa a El Roble. Donde la gente era tan pobre que todo quedaron todos los marranos que tenían, los maicitos, los pañoles de maíz, pañoles de arroz, todo eso se quemó. Es un desastre. Este siempre ha sido un pueblo campesino de mucha pobreza, que no había casas de material, ni de zinc, ni nada de eso, sino lo que consistiera pura casita de palma. Por eso más las llamaras se extendieron el fuego. Y dio esa gran coincidencia, tanto que yo conocí muchos troncos allá donde vive Regina, que es la mujer de Dabel, y ahí, yo no sé si ya los arrancarían, pero ahí están unos troncos de unos horcones cuando se quemó el pueblo. Hace 76 años, El Roble era un corregimiento en su mayoría de casas de bareque. Hoy no existe de esas casas ni los troncos que sobrevivieron a la candela. Esta tragedia no está documentada en ningún libro, ni documento web, ni incluso en el sitio oficial de la alcaldía de ese municipio. Solo está en la cotidianidad de quienes vieron cómo las casas de sus conocidos se vinieron abajo, llenas de candela, en menos de lo que canta un gallo. Y así como yo no tengo convención de eso, pero los otros me dicen que eso pasó así, que cuando iban a ayudar para darle a todos los que se les dio la casa, dijo que se iban a dar unas chozas indios. Claro, ay, qué más, uno desde que vive en un pueblecito de esto ya lo dicen que uno es indio. Bueno, no importa, porque estamos compuestos de tres familias, y las tres familias hay negro, hay blanco y hay indio. Porque yo no lo viví, pero mis padres me contaban la historia. Eso no les quedó absolutamente nada, no les dio tiempo de sacar nada de los hogares. El Roble hoy cuenta con el servicio de agua día por medio, pero hace 76 años, cuando no tenían ni esperanza de convertirse en municipio, el agua era un lujo. Para poder tener el líquido tenían que ir a los lloraos. Por eso las llamas tuvieron vía libre para acabar con lo que se encontraran en su camino. El agua las arreamos era de aquí, donde está el barrio Las Brisas. Allá habían, todavía existen unos lloraos fuertes. De aquí arriaba el agua, de allá el pozo Las Lauras, el pozo La Lucha. Entonces ni los chochos que habían eran los mollos. Ajá, la persona llenaba su mollo de agua, mollo de barro es hecho por ahí, no sé, si fue en Albán. A la hora del incendio en el pueblo solo estaban mujeres y niños, los hombres en su mayoría se habían ido a trabajar desde la madrugada. De no haber sido así, el cuento hubiese sido otro, así lo afirma Mateo Casillo. Este pueblo tiene una vaina que como nosotros somos trabajadores, que ustedes lo saben, de mañanita uno lista los moleles y se va a pasar. Donde tiene el trabajo, el roble estaba solo. Los hombres no estaban aquí, estábamos eran los pelajos y así. Oye, por eso no hubo. No apagaron nada. La hombrería toda. A las 3 de la madrugada ya aquí no había hombres, todo el mundo para la gallera, para todas partes. Los estragos de la tragedia no se han superado. Las clases en ese entonces se suspendieron, el fuego no tocó la iglesia,
Las mujeres lloraron hasta más no poder. Por fortuna no hubo pérdidas humanas. Sin embargo, en este pueblo, donde la pobreza se siente a flor de piel, las llamas y la historia se ensañaron en su contra. El mismo día en que cumplían 76 años de aniversario del terrible incendio, las llamas se reavivaron y consumieron en su totalidad 3 humildes casas. Han pasado 76 años luego de que un incendio consumiera gran parte del municipio del Roble. Hoy este sector pasó de ser un corregimiento, una vereda de Corozal, y pasó a convertirse hace pocos años en municipio luego de que se surtieran varios debates en la Asamblea Departamental de Sucre. Sus habitantes día a día han demostrado que son pujantes como cualquier sucreño y han logrado sacar a este bello municipio del departamento adelante. Desde el municipio del Roble, con la cámara de Dago González, Telenoticias, para estar bien informado.